Esta podría ser la habitación de cualquier niño, pero pertenece a un pequeño llamado Christopher Robin. Como casi todos los niños, Christopher Robin tiene animales de felpa para jugar. Y juntos viven increíbles aventuras en un mundo de fantasía llamado el Bosque de los 100 Acres. Pero de todos sus compañeros de felpa, el mejor amigo de Christopher Robin es un oso llamado Winnie Pooh. ¿Winnie Pooh? Espera 2 segundos. No sé por qué, pero estas historias siempre tratan del oso, ¿verdad? Entonces, ¿de quién crees que deban tratar, Tiger? Bueno, yo conozco un conocido. Simpático y fascinante, además de guapo y sofisticado. Pero el título de la historia es Winnie Pooh. ¡Ah, eso tiene solución! ¡Listo! ¡Este título es mucho más prodigioso! Y hablando de cosas prodigiosas... ¡Lo que hay de prodigio en los Tigers es lo prodigioso que son! ¡De cómo son sus cabezas! ¡Sus colas de beso que son! ¡Y bailan, brincan, saltan, botan, cual jamás se vio! ¡Lo más prodigioso que tienen los Tigers es que no hay más que yo! ¡Los Tigers son acariciables! ¡Los Tigers son dulces también! ¡Los Tigers son tan envidiables que diré y te repetiré! ¡Lo que hay de prodigio en los Tigers son tipos que no tienen par! ¡De gran energía están cargados y a ti les gusta brillar! ¡Y bailan, brincan, saltan, botan, cual jamás se vio! ¡Lo más prodigioso que tienen los Tigers es que no hay más que yo! ¡Sí! ¡No hay más que...!